Vamos ahora con algo que está pasando cada vez más y con total impunidad. Me refiero a los piques ilegales. Es decir, que cada madrugada del viernes usted decidió tomar la Costa Verde, ya sea por una emergencia, porque decidió ir por ahí a su casa o lo que fuera, pues estos sujetos que realizan los piques ilegales obstruyen las vías. Esta semana y solo esta semana, permíteme contarles que pues unos influencers estaban grabando mientras realizaban los piques y tuvieron un accidente. También la madrugada del viernes resulta que unos otros que están haciendo los piques ilegales se pusieron a lanzar disparos al aire como si nada. Y muchas veces ya la policía ni siquiera les presta atención, nadie hace nada al respecto. Los serenazgos de los diferentes distritos, porque esto viene desde Magdalena, bueno, San Isidro, pasa por toda la Costa Verde, tratan de hacer algo, sobre todo arriba, que es el punto de encuentro. Generalmente se encuentran ellos en un grifo, pero se apoderan de la Costa Verde con total impunidad. Vamos a ver la nota. Es un espectáculo ilegal que congrega a cientos de personas que juegan con la muerte. El rugir de máquinas costosas, carrocerías alucinantes, velocidades extremas, carros de cientos de miles de dólares, fuegos artificiales y balas. Utilizan como un circuito de carreras. Son eventos que celebran la peligrosidad sin que ninguna autoridad pueda detenerlos. Empiezan a reventar estas bombardas a plena presencia de las autoridades. Estos son los famosos jueves de piques en la Costa Verde que se promocionan en TikTok y que han causado ya dolor y muerte. ¡Explota! ¡Cuidado, explota! ¡Cuidado, está, cuidado! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Más pronto puede explotar el tanque! ¡Oy, Yara! ¡Oy, Yara! ¡Oy! ¡Muérate un poco más adelante! ¡Lo mató! Eso es un lugar que ya todo el mundo conoce, ¿no? Es de conocimiento público, todos conocen, pero no se puede adoptar mayores medidas. Los piques ilegales se han hecho tan populares que incluso realizan transmisiones en vivo, jactándose de cómo juegan con la muerte. Este es el mayor evento ilegal de piques. Es la Costa Verde a la medianoche. Cientos de costosos vehículos son presumidos ante cientos de personas que llegan de varias partes de Lima para presenciar estas carreras ilegales. Un equipo de Latina Noticias registró estas imágenes. Es la madrugada del último viernes en la Costa Verde, en La Perla. Son autos de carrera valorizados en más de 100 mil dólares y otros acondicionados para superar el límite de la velocidad. Pese a que saben que es ilegal y riesgoso, tienen la osadía de reventar fuegos artificiales, hacer rugir los motores y correr huyendo de la ley, pues pareciera que saben que nadie podrá detenerlos.
El lugar de encuentro ya no es siquiera un secreto a voces. Se promociona en internet como si nada. ¿Se sabe que es en este punto que siempre se reúnen? ¿Dónde estamos, general? Estamos a la altura del Mirador de la Perla. Ajá. Y a la entrada de Santa Rosa, el puente Santa Rosa también. Entonces, este lugar es donde se concentran los piques ilegales. Eso es un lugar que ya todo el mundo conoce, ¿no? Es reconocimiento público. Efectivamente, todos conocen, pero no se puede adoptar mayores medidas en razón de la cantidad de personas que vienen a hacer piques ilegales. Así que este jueves a la medianoche se concentraron cerca al Mirador de la Perla. Acuario, Botanera de Lima. Adelante. Mientras esto ocurría en La Perla, en San Miguel, otras decenas de vehículos fueron intervenidos. Estas son algunas de las placas que lograron registrar los agentes. Pero la mayoría de conductores huyeron hacia la Costa Verde, donde ya había cientos de conductores. Y donde ya superaban en número a los serenos y policías de ambos distritos. Pero para que tenga conocimiento, nuevamente la policía de La Perla, la policía de Callao, la policía de San Miguel. Ellos avanzaban y nosotros íbamos detrás de ellos en esta gran caravana que se muestra en las imágenes que está en la parte posterior. Sin embargo, ustedes avanzan dentro de lo que es el municipio, ¿no?, de San Miguel, y ellos se van a La Perla y van a Magdalena y siguen. Lo que nosotros trabajamos obviamente es limpiar nuestro distrito, no vamos a permitir aquí San Miguel. Por este motivo, nosotros estamos pidiendo el apoyo respectivo a la Policía Nacional y también al Ministerio Público para tratar no solamente de erradicar, sino intervenir a estos señores. Mientras tanto, como si fuese una película de acción y carreras, un hombre tiene una bocina para marcar la salida de los autos que compiten de dos en dos. El resto graba con sus celulares presumiendo la carrocería de estos lujosos autos, sus colores y el sonido de sus potentes motores. Un bullicio que tiene cansados a los vecinos de los alrededores. Este lugar también es una zona residencial, porque acá vemos que hay varias casas. Efectivamente, esta es una zona urbana y son los vecinos normalmente los que se quejan de estos piques ilegales. Cada semana los municipios que conforman la Costa Verde hacen operativos, pero no son suficientes, pues se requeriría un trabajo conjunto y mayor para evitar que tan grande evento de impunidad y peligro continúe en estas pistas. Es un problema que es un delito. Es un delito contra la vida, el cuerpo y la salud. No solamente es una infracción de tránsito. No solamente es una infracción. Por culpa de estos piqueros, ¿cuántos efectivos ya no están en las calles cuando se hacen esos operativos? Miren, toda la comisaría de San Miguel sabemos la necesidad de personal policial en las comisarías. Todo el personal disponible en esos momentos de una comisaría tiene que estar atendiendo estos eventos. Podríamos identificar acá varios peligros. De hecho, exponer a las personas a una posible muerte, un posible accidente, obstruir el tránsito en plena Costa Verde. Pero nadie hace nada. Tampoco los serenos se dan abasto. Realmente no hay la voluntad de cortar con estas prácticas.